Go. Hello, welcome everyone. Hola, welcome. buenos días a todos, bienvenidos a todos. Gracias a todos que se ha tomado el tiempo de estar aquí, las personas en línea, las personas aquí en vida, incluso Word está aquí. Él ha venido desde Tucson. Está muy emocionado por este show. Y quizá te está pensando en convertirse en un inversor de este show. Gracias a todo el mundo, a nuestros, a nuestra shopping, a Stanley, que son nuestros anfitriones hoy. Gracias por preferar café. Gracias a Sonia. Muy bien, estamos aquí porque hoy vamos, vamos a celebrar un evento muy especial. Aquí con nosotros, por supuesto, nadie más que Geshe Michael Rhodes y Rob Haggerty. Con nosotros también. Y la pequeña historia de este evento es que estamos celebrando el Día de los Maestros en los Estados Unidos y también en México. Después he averiguado que no es una cosa muy importante aquí, pero ya habíamos creado todo este evento en torno a esto. Así que creo que es una oportunidad para ser, eh, ser agradecidos y tener una celebración. El hecho de tener maestros y enseñantes en nuestras vidas es maravilloso. Personalmente hace mi vida maravillosa. Este es un buen manera para estar juntos y hablar de ello. Pobres traductores. <risa> <risa> una respiración. Gracias, traductores. Gracias, se Michael por ayudarnos de los de los de los infiernos de la, del discurso rápido. Me gustaría preguntarte, Geshe-la, si pudieras preguntarme cuál es tu visión general o cómo son todas estas organizaciones mundiales, cómo, cómo, cómo ves esta visión de todas las organizaciones mundiales de ver lo que han conseguido estos años y cuál es tu imagen, tu visión para el futuro. Es una es una sorpresa sorprendente, recientemente no sé por qué, no me recuerdo por qué, pero debería escribir todas las los nombres de las organizaciones y hay 42 organizaciones de nuestra el grupo mundial, de nuestra red mundial. Primero tengo que decir que realmente estoy muy agradecido por la armonía que hay. Hay una gran armonía especialmente entre los directores de las diferentes organizaciones. Solía saber que el, el director de cada organización decía yo soy el jefe y mi, y, y, y de mi organización y no me importa el resto de las organizaciones y lo que estén haciendo. Solían tener conflictos, no conflictos personales, pero sí conflictos de horarios y equipos, con, conflictos de, de equipos y, de, y, de, y, de, y de, también de dinero de, de y de fondos. Y ahora ha cambiado. Los directores de las diferentes organizaciones están trabajando juntos y hablando unos, unos con los otros y atendiendo a los programas de unos de otros y estoy muy muy feliz extremadamente no, no feliz es de decir, espero espero tener suerte al decirlo pero todo está yendo muy bien las personas están ayudándose las unas a las otras creo, de, uh, verdad, de, exagerar, de, creo y creo me gusta exagerar pero creo que, de de, que sin exageración hay como 200.000 estudiantes eh, en todas nuestras diferentes organizaciones y personalmente estoy muy, muy feliz. Y como estoy haciéndome mayor, estoy muy contento que las organizaciones son fuertes y creo que van a continuar en el futuro y eso me hace muy feliz también. Eso es maravilloso. Es bueno saber que las cosas están yendo bien. Es Lo he visto también aquí. Ahora que estoy en Sedona últimamente, en los últimos años, veo que hay una atmósfera de, 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 de colaboración y de amistad y, y, es, y está yendo cada vez más allá. ¿Cómo ves, cómo ves eh, Rob? ¿Qué, ¿Cómo está el mundo aquí, desde la capital del mundo, en Rimrock, Arizona? Este café es muy bueno, es el mejor del mundo, podéis venir aquí. Eh, creo que está siendo maravilloso. Mucha gente está viendo, gente que ha estado aquí mucho tiempo, ve cómo las estudiantes van y vienen. Pero realmente hay este sentido de, de familia y podemos eh, sentirlo cuando viajamos. Eh, eh, es increíble porque veo a toda la gente en línea. Y durante la pandemia, como todo el mundo, esta era mi plataforma. Esta era mi familia, la, la familia en línea. Así que si las personas en línea no hubiera sido lo que está sucediendo ahora, ¿no? No hubiera sucedido lo que está sucediendo ahora. Así que es muy hermoso. Veo a Héctor. Héctor está utilizando mi mail, no sé por qué, pero hola Héctor. Probablemente le, le envié el, el enlace, la liga. Gracias, como dijo Rome, es maravilloso. Él hasta, él, él me ha dejado su, su sofá los últimos viernes para hacer mix Nuts. El café está abierto. El café está abierto, la cafetería, desde cinco días a la semana, eso es maravilloso. Y vamos a hacer eso más, <laughs> ya veremos. Pero está yendo muy bien, así que queremos hacer una pequeña celebración, que es este programa, y la idea es que vamos a estar compartiendo sabiduría, vamos a preparar, vamos a, a publicar algunos eventos, vamos a estar regocijándonos de algunos eventos que hay. Así que empecemos. Por eso me gustaría, quería ofreceros algunas, eh, eh, algunas noticias acabadas de cocinar. Vamos a presentar algo. Gina me va a ayudar a presentar alguno de los eventos. Podéis quedaros si, si queréis. Y vamos a mirar esto realmente rápido. Vamos a empezar con esta sesión y vamos a después a tener invitados en el programa. Así que primero, como sabéis, cada sábado y cada lunes nos unimos en la torre de Songs. Es como el colegio, eh, que tiene que ver con el, con el colegio de International College de aquí en Sedona. Eh, es, eh, tienen las clases una en el sábado y una el lunes. Todo el mundo está invitado a venir, puedes seguir el código QR. Las clases se están volviendo cada vez más interesantes. Y el, el propósito de esto... Por supuesto, por un lado, es ayudar a servir la sabiduría antigua y la otra, encontrar nuevos traductores. También diría compartir eh, también eh, los contenidos de esto con una audiencia general. Sí, tú también. Tú eres eh, increíble en, tibetán, en tibetano, tú lees muy bien, estuve sorprendido. ¿Crees que, que después de 28 años algo se habrá quedado? Sí, por supuesto. Tú te fuiste durante unos años y volviste como cargado. Es increíble. Para proyectar, para, para soportar, para sostener este programa, hay un plan llamado el Club de las Buenas Noches. El Club de los Libros de las Buenas Noches. El Club de los Libros de las Buenas Noches. Y ahí, eh, ahí por, por fin tienen su, su valija, que la, como ves aquí, es una gran tecnología donde tú duermes bien por la noche porque escondes tu, tu computadora, tu ordenador en esta baliza, en esta cartera, y no tienes ningún, eh, eh, ningún aparato electrónico contigo. Así que no caes en las tentaciones durante la noche, bien tarde a utilizarlo viene con un cargador y lo más increíble es, es la bolsa <laughs> y tú vas a conseguir todo esto si te apuntas solo por 30 dólares al mes perdón 100 dólares al mes no sé pero tú puedes conseguir esto y también puedes conseguir libros para leer alguno de ellos es el libro que hemos eh, que, el libro que huerta acaba de, de terminar ahora vamos a hablar de él así que puedes utilizar el siguiente eh, código QR la siguiente imagen aquí aquí te puedes apuntar al club de los libros de las buenas noches sí ese es muy a, a, sí eso es la cosa importante así que por favor apúntate lo he intentado lo he intentado y me gusta me, me obligaron a apuntarme y me gusta. Es genial, es genial. He leído los libros alguna noche y ha sido maravilloso. Realmente lo recomiendo. Y estás ayudando a muchas personas, a muchos proyectos, porque después del contenido de estos libros, muchos proyectos eh, se benefician. Muy bien, muy pronto. Oh, ese eres tú. No. <laughs> Yo creo que era eh, Nick Lashaw cuando, cuando él era más joven. Parece Héctor, quizá. Nunca lo, nunca lo he conocido mayor. Eh, eh, tenía el pelo largo. Él estará pronto con nosotros, así que le podemos preguntar. Le podemos preguntar entonces. La cosa es que Nick Lashow es uno de los directores o el director del Diamond Cutter Cruises, es, es el director ejecutivo y también nos estará guiando en una discusión muy interesante mañana. Si estás interesado en unas clases de pregrabadas, Tim Lashaw las grabó con Geshe Michael. Geshe Michael no, está, no va a enseñar en vivo mañana, es una enseñanza pregrabada, pero va a enseñar esto en viva en México en julio. Así que estas series están preparadas para que la gente vaya, vaya acercándose a las enseñanzas. Puedes apuntarte, eh, eh, mañana es la primera. El junio 11 de la siguiente, y la tercera será el 6 de julio. Ha, ha sido, está pregrabado, pero nunca ha sido, ha sido pu publicado, nunca ha sido visto antes. Eh, a las 6 de la mañana en Arizona, mañana. Y esto es lo que quiero decir. Después, más tarde, en México, vamos a tener un. Un, un, un equipo de personas que nos van a, a hablarnos de este evento para que os emocionéis y nos expliquen de este evento. En junio, um, YSI van a tener eh, muchos eventos, van a tener la primera certificación del de corazón de oro de Lady Niguma y después van a tener un, un, un entrenamiento de maestros del 4 al 8 y entonces de, de ellos se van a Japón hacer un, un retiro especial eh, guiado por él y Benji. Así que si estáis siguiendo a YSI, a, hay un montón de cosas que van a suceder en junio. Y recordar que en noviembre ellos van a tener el, el último capítulo de Hatha Yoga Paprídica eh, guiado por Geshe Michael en el Sedona College International. Eh, y me encanta este programa. He estado... He venido en persona, viene gente de todo el mundo, viene gente de Esia. Por favor, envía, envía a, tus, a tus estudiantes. Héctor, tú también puedes venir también. Sí. En junio del 4 al 8, Tim Hub va a guiar un curso en Kioto. Kioto va a tener una fiesta en junio. Porque justo después de eso, un gran maestro, John Grady, Va a estar enseñándonos el Horse Sutra en Japón. Estos es de del 8 de junio al 10 de junio. Puedes, puedes venir si estás en Japón. Con y después de eso, hablaremos de ello. Hemos hablado de ello. Sucede después también el, el equipo de, y de YACA. Estamos planeando. Estamos pl Vamos a ver si tenemos los buenos. Eh, sponsors, podremos envía al chat si quieres que, que venga el equipo de, de Pittsburgh News o que se queden en Arizona. Si quieren que vayan, si queréis que el equipo de, de noticias vayamos a Japón o nos quedemos en Arizona. Muy bien, la siguiente imagen. Sí, Héctor y su increíble equipo, Ratchet Web y el resto de personal. Están organizando un retiro en Costa Rica. Esto es el mismo día, eh, de junio 8 a junio, al 15 de junio. Si no puedes ir a Japón, quizás puedes ir a Costa Rica. Japón es increíble. No sé Costa, de Costa Rica, nunca he estado allí, pero Japón es maravilloso. Quizás el, quizás el equipo de Peace New puede ir a Costa Rica, quizás, pero quizás necesitamos un sponsor. Pero ahí tenéis, podéis, ahí tenéis los códigos QR. He escuchado que los retiros de, de Héctor son maravillosos. Espero que sea cierto. Vamos al siguiente evento. Oh, en España, octubre. ¿Has estado en España alguna vez? No, no he estado en España. Yo tampoco. Quizás podríamos hacer algo sobre esto. Podríamos hablar de eso. Pero del 31 de octubre al 10 de noviembre va a haber un maravilloso un maravilloso evento en Barcelona. Vayamos a Barcelona, es una ciudad maravillosa, sería maravilloso. Eso están organizando este evento también para tener el, el retiro del Sutra, del Sutra del corazón. Ahí tenéis el código QR y el siguiente es en octubre. Tenemos eh, Down Mountain. en Dogmontan, en Dogmontan tendremos un, un retiro en que se Michael estará ahí enseñando a Ariana Gárgena eh, las prácticas del corazón. Eh, y si no has estado últimamente en Daimomonta, monta es una maravillosa oportunidad para ir. Tendrás un estarás sorprendido si no ha sido mucho tiempo. Por favor, apuntaros rápido porque, porque normalmente no al final tuve, yo yo llegué tarde y tuve que acampar. ¿Están haciendo estos programas de reforestación allí? Que se llama Sky Harvest. Y está ha cambiado mucho, está precioso. Así que si estás interesado a plantar algunos eh, árboles, traer agua, mejorar la atmósfera allí, eso es un buen proyecto para ti. Al siguiente, por favor. Ya estamos eh, casi terminando. Así que estos días en el colegio de Sedona. Estamos en este curso que es eh, de, la, de la rabia imposible, del enfado imposible. Y al final del curso va a haber un, una sesión de preguntas y respuestas gratis. Puedes apuntarte. Es, es gratuito, es divertido, es emocionante. Está organizado por Seiji Arau y por los estudiantes de eh, ACI. Los estudios, perdón, de, de SCIM. La siguiente. Eh, ella está organizando también esta maravillosa, este programa de este programa de en, en el que ellos eh, son mentores y, y, y proporcionan fondos a muchos programas y organizaciones. Nos vamos a explicar pronto. Es un programa de de Michael y Verónica eh, Roach. Ellos eh, ayudan a, a conseguir muchos eh, recursos para ponerlos en el beneficio de muchos proyectos maravillosos, muchas oportunidades para ayudar, para estudiar y para y para acampar. Y el siguiente, por favor. Finalmente vamos a cerrar este año con maravillosas enseñanzas de nuevo en Japón, con Geshe Michael en Kioto. Él estará guiando los pasos en el camino del primero al 7 de diciembre. Creo que es un momento maravilloso para celebrar y, y, fe, y finalizar el año con un, con un viaje alrededor del mundo en Kioto. Es una maravillosa, es una maravillosa fotografía. Eh, sí, sí. Creo que esta, esta fotografía la tomaron Xiaoping y Stanley. Creo que era una, una, una foto de selfie. Es una imagen maravillosa. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto te dieron los, los, los del equipo de, de los pasos del camino para que tomaras esta imagen? Muchas gracias. No sé si nos estamos dejando alguna cosa. Esto ha sido todo con las noticias, así que tienes una idea general de lo que va a pasar los próximos meses. Si estás En, los en las páginas web correspondientes. Vamos con la primera sección. La primera persona es un muy buen amigo que viene de Tucson, el que ha cruzado el, 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 el desierto, el desierto de Gobi. Él ha venido aquí y tiene cosas muy interesantes que compartir con nosotros. Sí, por favor. Hey, no robes mi copa, mi, mi taza. Y la mía. Quizá Tom necesita una. Podemos. <laughs> Está interesado en tu, en tu, en tu, en tu, agua, solo es agua. ¿Cómo fue tu viaje? Mi, mi viaje fue excelente. Qué bueno verte. Tuve una clase anoche y me, me divertí mucho. Así que últimamente, Ward, has estado haciendo un montón. No sé qué sucede. Hijos, proyectos, grupos. Pero creo que es un buen signo. Tú pareces feliz y eso es muy bueno. Pareces sano. <laughs> tú pareces más joven. Gracias. Así que explícanos lo que se está haciendo últimamente. Quizás tú tienes algo en mente que puedes compartir con nosotros hoy. Una cosa especial de la que no has hablado antes. Muchas gracias, Juan. Y gracias, Rob. Sí, es un honor estar hoy aquí celebrando los maestros. Es, una cosa bastante, es un concepto bastante interesante pensar en los maestros en general, cómo afectan tu vida. Creo que para mí, en nuestro país, en los Estados Unidos, realmente no tenemos el, la perspectiva de los maestros en ese nivel en el que deberíamos tenerla, en el valor en el que, de lo que ellos hacen y cómo pueden afectar nuestras vidas en una manera positiva. Ya me imagino, yo realmente decían que... Realmente no hacemos mucho de sobre el día de los maestros. Sobre el día de los maestros dicen, ¿pero qué dices? No hacemos gran cosa. Exacto. No, realmente no lo celebran mucho. Pero reflejado en mi vida y pensando en mis padres, eh, ahora siendo un padre, yo mismo, como maestros, mi toda vida ha estado afectada o sostenida por maestros. Así que es una manera de mirar a la vida y ahora. Me estoy convirtiendo más en un maestro, yo. Y es bastante difícil. Es mucho trabajo. Amo a mis estudiantes. ¿No tiene que ver todo con café y con donuts? No. 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 Es mucho trabajo. Es el trabajo también más agradecido. Pero es, es difícil. Es como crear a, es como criar a hijos. Tú tienes que ser muy paciente. Tú tienes que nutrirlos. Y mucho y, y todo tiene que ver con amor prácticamente no tiene que ver con facturas de 100 dólares no significa no hay no hay cantidad de dinero que pueda hacerte estar feliz con tus estudiantes no ninguna ninguna es todo amor tú tienes que hacerlo por amor entonces siendo un padre y siendo un maestro estoy, refle estoy pensando como mira un segundo las personas me hacen esto a mí y tenía problemas sí. con, con mis maestros, tenía problemas con mis maestros actuales también, de alguna manera con mis padres también teniendo problemas. <laughs> Vas a pagarlo. <laughs> ya estoy pagando, estoy pagando, Juan es uno de mis estudiantes, no te preocupes. <laughs> sí, pero es la cosa más agradecida, Tener, darte la vuelta y ver cerca, mirar la vista atrás es increíble. Así que soy muy, muy agradecido y estoy muy emocionado. Maravilloso, Word. Gracias por compartir con nosotros. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta. Quizás estás pensando en un programa de que has estado involucrado últimamente, que quisieras invitar a gente para que participase. Sí, gracias, Juan. Tengo un nuevo proyecto que está, que está apareciendo. Es una variación de un proyecto antiguo. Ocho años, hace ocho años mi maestro me, me, me habló de hacer un programa de traducción. En ese momento estaba empezando como traductor y me sentía no me sentía muy seguro en ese momento. Así que hice mi trabajo, continué traduciendo un libro llamado Los puntos difíciles de la Escuela de Solamente y trabajé en ello. Por favor, sigue, sigue. Trabajé en ello seis o siete años y fue realmente difícil, extremadamente difícil. Así que a través de ese proceso de hacer este libro tan complejo, hablé con mi pareja un día, estaba trabajando con un documento traduciéndolo y estaba trabajando este documento por muchos años y no sabía lo que decía el documento. Solo estaba trabajando en él porque mi maestro me lo había pedido y un día lo pude leer. Y dije, "Wow, puedo leer esto ahora." Y la semana siguiente empecé a traducir yo solo. Y dije, "Wow, ahora puedo traducir, estoy traduciendo." Así que me volví loco. Traduje un libro, traduje otro después, más corto, fue muy emocionante. Un clásico que ha llamado Los 30 versos. Está todo mal. No sé lo que estoy haciendo. Pero me sigo sentido inspirado y con pasión por hacerlo. Así que digo, bueno, ahora puedo enseñar. Así que tengo una estudia un estudiante que me pidió, ¿nos podéis enseñar gramática? Y yo odio la gramática. Yo odio la gramática. Y yo me acuerdo cómo, cómo de, de, de maleducado fue... Y este es el libro que acabo de traducir. Es un libro maravilloso. Lo recomiendo. Sí si os habéis apuntado al club de las buenas noches recibiréis este libro entre otros regalos como una valija una cartera para poner vuestra, vuestra computadora por la noche y otros aparatos electrónicos así que me emocioné mucho y mi estudiante me preguntó ¿a enseñar gramática y dije muy bien. Traduzcamos un, un, un texto de gramática juntos, así que lo hicimos. Es un clásico, un texto clásico de gramática, que fue difícil, pero ahora lo estamos enseñando juntos. Ellos están haciendo bastante bien. Hay programas en, en todo el mundo. Eh, ambos estudiantes están ayudando con este programa, así que ahora estamos eh, enseñando. Ellos están enseñando también, así que es como una especie de virus. Es como un bicho, y, y así es como siento, como si tuviera un bicho dentro que quiere quiero más enseñar, quiere enseñar. ¿Quién quiere enseñar? Eh, es increíble escuchar a tus estudiantes durante las clases, cómo hablan de las traducciones. Cada vez van mejor y mejor, así que es increíble de ver. Es un proceso increíble. Mi maestro me enseñó, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo esto? Y nosotros trabajamos duro. Ha sido un poquito dándoles con un palo. Pero están felices, no sé por qué. Ellos están muy felices. Ellos están muy felices en clase. Me siento muy agradecido. Eh, yo también imagino porque porque estaba muy agradecido con mis maestros. Porque no es lo que estoy haciendo, pero es muy emocionante. Así que lo que estoy haciendo ahora, quiero ir más profundo con el material y estamos haciendo un, un programa intensivo de verano. Eh, seguimos preparando los detalles. Así que no está completado, básicamente, pero los fines de semana, durante todo el día, vamos a estudiar lenguas antiguas. Vamos a estudiar eh, textos antiguos. Vamos a hablar algunas, eh, también un poco, estudiar la, la lengua hablada un poco para que sus personas se acostumbren a hablar. Y vamos a compartir. Es, es para formar una especie de comunidad. Así que durante los fines de semana eh, haremos estas clases juntas, nos divertiremos. Las personas pueden venir a clase. Hemos traduciendo unos 30 libros ahora. Así que. ¿Cómo es, la gente puede saber más de este programa? Es un, ¿Es un grupo de Telegram? ¿Es un grupo de.? No, gracias, pero puedes iniciarlo tú si quieres. ¿Cómo la gente puede conectar con estas maravillosas actividades? Si ellos quieren quieres apuntarse, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tenemos una página en, en, la, en la web de Diamond Cuter Classics. Ahí hay un enlace en el, project, en el proyecto de traducción, pero todavía estoy terminando los detalles del, ulti, del nuevo programa. Eh, vamos a tener un código QR que podrás poner en tus noticias pitch World News. Y, muy bien, seguiremos avisando del de este, progreso de este programa. Muchas gracias, World, por haber venido. Ojalá que pudieras venir más y más. Esperemos que eso sea posible en el futuro, si el, si el presupuesto lo, lo permite. Muchas gracias. Gracias por compartir y por enseñar y por seguir compartiendo. Gracias. Y, ¿Quién es el siguiente? Ahora tenemos un muy buen amigo de Nueva York. Y por eso queremos invitar a nuestra amiga Chloe. Chloe. Ella nos va a ayudar con una charla y una de una entrevista con nuestro amigo Héctor Marcel, wow, qué es una nuevo, qué es, qué es nuevo en Nueva York, además de tu maravilloso nuevo corte de pelo. Hola, gracias, es maravilloso veros a todos. Hola Rob, hola Chloe, tu nuevo corte de pelo es realmente como wow, parece bien, estoy trabajando en él. Puedes, tragar, puedes, puedes agradecer a la Med Gala por eso. ¡Wow! ¿Cómo fue, por cierto? ¿Ambos tuviste la oportunidad de ir? Wow, la, la Gala Med fue maravillosa. Cuando ve a Héctor, dije: ¡Wow! ¿Qué te ha sucedido con tu pelo? ¡Tienes pelo! Creo que fue un evento muy exitoso. Tengo el karma para tener pelo. Eso es maravilloso. Héctor, tú estás eh, preparándote para un retiro en Costa Rica. ¿Qué más estás haciendo? A ver, vamos a empezar desde el principio. Era joven cuando era era calvo cuando era muy joven. Entonces crecí. Me dicen, ¿maestro, eso es lo que sucedió? He escuchado de Rob que ambos solían ser jóvenes y estudiar juntos y tenían esa, el, el pelo largo. Es interesante, me encanta saber que habéis sido amigos durante mucho tiempo. Y tú estás, lo que crees que estás. No, 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 he dejado eso. No, hay, es muy, muy felices de todas las maravillosas cosas que estamos haciendo en Nueva York. Estoy feliz de compartir eso. La Med Gala incluida. Chloe vino a la Med Gala, que es nuestro, nuestro evento de recaudación de fondos anual. Y también es, el, es la manera de reunir a todas las personas que están en, en la industria del bienestar para que, en el tema de la salud mental. Por ejemplo, todas las personas que piensan que, por favor, trabaja en tu mente ahora antes de que se vuelva peor, porque cosas malas pueden suceder. Y cuando las cosas malas suceden, si tu mente está bien, puedes tener una experiencia extraordinaria de esa cosa y aprender a, de eso y ayudar a otras personas. Así que la Gala MED. Es una oportunidad anual para traer a todos los estudios de yoga, todos los estudios de meditación, todas las personas que están enseñando cualquier cosa sobre bienestar y que vengan juntos porque los estudiantes irán a tal estudio o cual otro estudio y es mejor si todas las, las marcas trabajamos juntos. Así que es un sueño como una organización sin beneficios estar seguro de que, la, que toda la industria del, del, del bienestar eh, está imbuida con esta vista, con esta visión, así que también es otro objetivo eh, conseguir que todo el mundo tenga su mente en un buen lugar, así que este realmente es el objetivo y, y, y las ganancias de la de la Gala Med, porque no, no traer esa visión no es solo traer a los a los estudios con sus con sus estudiantes, tenemos marcas como grandes organizaciones que quieren apoyarnos tenemos Nike, tenemos Smartwater, tenemos esas grandes marcas que nosotros creemos que lo que hacemos con las mentes de otras, que ellas piensan que crean en lo que nosotros hacemos con las mentes de otras personas y nos apoyan. Así que es la culminación de lo que nuestro centro de Nueva York está haciendo. Todo lo demás es alguna interacción sobre esto, pero nada de eso no hubiera sucedido si hubiera encontrado al maestro que hubiera puesto esa visión en mi mente y que tuviera un sentido esas que hubiera puesto esa semilla, así que su trabajo en Nueva York eh, eh, fue Geshe Michael el que, el que puso esto en nuestra mente, en la de Rob, y que creó las tres joyas la, la escuela de las tres joyas original y que realmente durante estos 28 años eh, Así, sigue vivo y sigue creciendo, así que hemos creado una, una especie de ejército de, de maestros que tienen esta esta visión gracias a ese único maestro. Así que espero que sigamos trabajando en esa visión para poder ayudar a las personas en sus prácticas de bienestar. Héctor, cuál fue tu relación la, con la idea del maestro? Una cosa natural para so, ti? <laughs> Háblanos con tu, de tu relación How con tu maestro did you come to be a of y cómo te convertiste en un estudiante de Geshe Michael. Geshe Michael lo sabe. Yo era un estudiante terrible. Yo siempre estaba luchando, estaba discutiendo, estaba. Estaba, era muy rebelde, quizás en mi mente, era, era amable quizás de, de cara para afuera, pero internamente estaba creando, eh, estaba con mucho rechazo a la idea, con mucha gente en, el, en Occidente, de que alguien me dijera lo que tengo que hacer, que es lo que creía que el joven, eh, que creía que el maestro tenía que hacer, por lo menos así pensaba cuando era joven. Y hay dos cosas muy divertidas en Occidente, por favor, no me digas lo que tengo que hacer y al mismo tiempo dices, por favor, que alguien me ayude, dime lo que tengo que hacer. Así que esa tensión estaba dentro de cada estudiante, por lo menos en Nueva York. Así que si sigue sigo así en Nueva York, eh, yo, con esa tensión de no quiero un, un maestro y al mismo tiempo necesito un maestro. Y esa tensión eh, viene, al final, viene la sabiduría que entiende que alguien que ha pasado a través de todo ese tipo de cosas y es alguien que puede ayudarte. Y algo se abre y entonces eh, en mi experiencia única eh, esto me sucede muchas veces frente a ese y Michael y me, su, me continúa sucediendo. Pero creo que las semillas en mi mente no estaban activadas, no fueron activadas por ningún otro maestro. Había muchísimas personas y dices, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces otro? Pero por alguna razón mágica, era él. Era el, él el que quería con el que quería luchar de no me digas lo que tengo que hacer. Pero cada cosa que decía era extraordinaria. Era más allá de lo normal, realmente extraordinaria. Y puede eliminar de mi mente hasta que él lanzó una bomba de sabiduría en mi mente que destruyó todas mis malas concepciones de yo y el mundo estaba debatiendo mi, mi, mi enfado, mi, mi, mi cabezonería muy, muy poco a poco. una decía una palabra y crecía mi mente durante meses. Después de un tiempo, la, perdí la lucha, gracias a Dios. Perdí, perdí la lucha y por ese punto realmente empecé a ser su buen estudiante. Antes de eso, estaba magnetizado por algo que estaba removiendo toda la negatividad que tenía dentro y estaba haciendo purificación. Así que pienso que sucedió durante, por un par de razones. Definitivamente tiene con algunas semillas que con esa única persona que la escuché y quería, era, estaba emocionado de, ir una, de escucharle una y otra vez su sabiduría, su compasión, su, su conocimiento y, y lo, con, lo continué viendo. en pero quizás él era una representación de mi madre, de mi padre, porque ellos me mostraron que tú puedes, tú puedes confiar en un padre y que alguien te puede ayudar. Así que de alguna manera era un arquetipo de maestro que todos tenemos. Una persona puede, puede abrirlo y puedes empezar a verlos a todos como maestros. Un, fue un estudiante rebelde y tomó una persona muy, muy poderosa. Para que despertara el estudiante en mí, el buen estudiante en mí, y espero que todo el mundo le suceda. Y por eso es una de las razones por la que en CGWells estamos construyendo este ejército de maestros, porque todos necesitamos algo así, porque si lo tienes, eso es lo que te puedes dar cuenta de que eso es lo que siempre había estado buscando. Gracias, Héctor. Definitivamente nunca me has dicho lo que tenía que hacer y aquí por eso estoy aquí es, eh, es una cosa es, es una habilidad muy habilidosa de un maestro darle espacio a los maestros darles espacio para que crezcan hasta que hasta que estén listos gracias héctor muchas gracias una pregunta rápida estás abriendo, estás abriendo más 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 ramas de 3 jewels más 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 sucursales Hemos tenido una invitación para ir a, a Los Ángeles, también en París, en Londres, en Alemania, pero estamos resistiéndonos porque hasta que no tengamos un buen equipo en Three Jules, en las tres joyas, que eh, puedan repetir el éxito que hemos tenido aquí, la todo el mundo puede manejar un negocio, una tienda, pero tener la sabiduría que cuida a los estudiantes y a la comunidad. Estas es la, las tres joyas reales. Así que tuvimos un, tuvimos un pequeño viaje a la, a la, a la Three -Jills original. Qué maravilloso veros allí. Y eso hizo algo para mí. Yo pensé que lo que tenemos en Three -Jills es precioso. Pero después de hacer ese viaje, de ir con se Michael a la... Y, y ver cómo empezamos Three -Jills, y después de ir a la casa, a la Quaker House y a la avenida, eh, a la cuarta avenida, el número 61, y dije, mi responsabilidad es más grande de lo que pensaba para cuidar esto. Así que sí, abriremos nuevas sucursales de free pero con un equipo poderoso que garantice el éxito y que... Muchas gracias, muy marav maravilloso, Héctor. Gracias, felicidad, día de los ma Feliz Día de los Maestros a todos. Eh, por favor, conectaros con esto también lo más que podáis, por favor, entre en por favor, por favor, enviar a nuestros estudiantes al a curso de yoga. Sí, quiero hacerlo, pero estoy ocupado eh, todo el, el octubre preparando mi, mi retiro. Enviaré a gente. Gracias. Gracias, Chloe. Gracias. Podemos eh, presentar ahora a a nuestro gran gran anfitrión de esta casa a este maravilloso lugar nos gustaría dar la bienvenida a Xiaoping y a Stanley gracias por por, por por darnos la bienvenida aquí por toda la ayuda ellos han venido con una gran máquina de café para hacernos café a todos muchas gracias realmente lo apreciamos cuando cuando nos convirtamos en millonarios en el futuro no será un problema cuando realmente te cuando realmente tengas éxito y dije oh, yo creía que ya teníais éxito sí sí muchas gracias muchas gracias por toda la ayuda toda la amistad nos gustaría preguntaros si nos puedes compartir con nosotros poco lo que ha sucedido con vosotros, vuestras eh, experiencias personales, porque vosotros sois eh, un gran ejemplo de cómo estar cerca del maestro, cómo ayudar al maestro, servir y ayudar en los proyectos de vuestros maestros. Y es marav un maravilloso ejemplo. Y los no estáis manejando solo un, un proyecto, pero tenéis como cinco o seis proyectos cada uno al menos. Así que, ¿cómo lo manejáis? Por, por favor, ¿nos podéis dar algún consejo de cómo os sentís? Eh, creía que íbamos a hablar sobre los maestros. Sí, ella, ella, ella siempre se, 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 se sorprende por las... Primero es cómo te sientas, por supuesto, pero... Eh, comparte solo lo que tengas en tu corazón, está bien. Yo creo que todos estamos... Eh, distintos proyectos, los que estamos trabajando ambos... Yo creo que puedo hablar en nombre de los dos. Hay todo lo que Tiene que ver todo con los maestros, porque todo lo que hago, todos esos proyectos, todos ellos, la razón por qué decido por hacer el primer paso es, es porque me, me, es hacer un traba, el trabajo lo más lo mejor que hago me por eso ser devota a ellos porque quiero Quiero cumplir los deseos de mis maestros, es por eso que lo hago. Y como estudiante, creo que es un humilde regalo que puedo ofrecer a mi maestro. Yo tengo un apodo cuando estaba en el, en el, en el instituto. Las personas, me, la gente me llamaba el príncipe azul, como sintiéndose triste todo el tiempo. No, no una persona feliz, no muy, muy contenta, no. Entonces mi maestro me dijo, y si quieres ser una persona más feliz, no pienses mucho en ti mismo, ayuda a otras personas. Sí, me gusta un montón, sí, un buen consejo. Si constantemente estiras en la manera, de, la mejor manera de ayudarte es tomar más proyectos. Creo que por eso tenemos tantos proyectos. Eso es maravilloso. ¿Qué habéis pensado? ¿Qué habéis pensado o, quizá algo que últimamente, either, like, either studying, quizás estudiando or, o, o aprendiendo, incluso enseñando, for, yeah, algo que os podría, que, que pensáis que podéis, eh, que sea útil que compartáis. Me gustaría compartir de, sobre el Día del Maestro. Quería compartir en una. Clase con un gran maestro que hemos buscado y hemos seguido. Los dos últimos son el amor y la compasión y la paciencia, la paciencia del maestro, la paciencia que, nos, en que los maestros en, enseñan, enseñan a los, a los estudiantes sin cansarse, nos explican la misma historia mil veces. Entonces, cuando pienso en estos temas esta mañana un, un recuerdo me vino, recuerdo que Geshe-la estaba compartiendo con nosotros, conmigo en Perú, estaba compartiendo conmigo la, la historia de su maestro, Henry Poche. Él pasó como 20, 30 años a ayudar a un estudiante para construir su carácter, para cambiarlo, para hacer, darle la, el amor, la compasión y la sabiduría. Y yo dije, Geshe-la, tú para mí eres lo mismo. Tú es ayudando a tu estudiante, tú has pasado años y años eh, enseñándonos, cambiándonos. Creo que han sido 14 años. A veces escucho, oh, este estudiante no era como, no era como los de hace 20 o 30 años. Ha, se ha convertido en una persona mejor, más, más, más dulce, más, más amable. Eh, y es un buen ejemplo de cómo él. Eh, es un buen ejemplo con su amor y su gracias paciencia. Gracias por el amor y la paciencia, gracias. Cuando nos dijiste que compartiéramos algo para celebrar el, el, las enseñanzas y los maestros con algo que hayamos aprendido últimamente, estaba pensando en las enseñanzas que Geshela recientemente ha dado en Diamond Mountain sobre los ocho versos el lojong en diamond mountain uh, so I... especially... perdón el león el del diamante el primero es especialmente poderoso para mí el primero es básicamente the, the, the says... el, el verso dice tratar a todos los seres eh, humanos más que son más preciosos que una joya que da los deseos así que me gustaría practicar eso interpretarlo como un ser vivo significa todas las personas en el mundo. No puedes alcanzar a todas las personas. Para mí significa eh, la, allá donde vaya, allá con quien te encuentres, esos serán tus seres vivos. Y lo encontré muy lindo. Una, sería una vida, una vida muy, muy linda y una estrategia de negocios muy linda también, porque donde, allá donde vas encuentras a personas en diferentes lugares, en diferentes momentos. Y si aprendas esos eh, versos, siempre puedes atarlos amablemente allá donde vayas. Incluso en Rimrock. <laughs> siempre habrá gente en todas partes. Y, y lo encontré muy bonito. si sí, puedo aprender a tratar a las personas de una forma amable, una forma hermosa. Pensar en mí mismo menos. Me he dado cuenta de que las... porque las personas hablan? sobre ellos mismos cada tres minutos ellos cambian el tema para hablar de sí mismos eh, realmente estamos haciendo eso todo el tiempo yo también pienso en mí mismo todo, todo el tiempo así que sé que eh, la para que tener éxito es eh, para tener éxito hay que cambiar el modelo y pensar en otras personas y, 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 y adorar a las otras personas así que cuando, Xiaoping y yo estamos de acuerdo que para estar más felices y más y más, uh, exitosos uh, haciendo esto y nos sentimos muy agradecidos pensamos que es un gran regalo uh, por nuestro maestro por todo lo que nuestro maestro nos ha dado en china hay una manera diferente de llamar a Tiche se llama no, no sé no es como se llama a los a los se llama a los maestros pero no en los artes marciales Significa, una parte significa Fu, significa padre. Así que la, la tradición china dice que si alguien ha sido tu maestro por un día, deberías tratarlo con tu, como tu maestro o tu maestra por el resto de tu vida. ¡Wow! Eh, respetamos a nuestros maestros. Y los, los tratamos como, con amor porque los vemos como nuestros padres o nuestras madres. Sí. Esto es maravilloso y creo que es una, es una tradición antigua muy hermosa. Esta, esta admiración y respeto por maestros. Yo creo que es maravilloso cuando tenemos eso en la vida. Porque quizás estés de acuerdo de que... Es similar lo, con lo que Héctor estaba diciendo. Nosotros tenemos este este sentimiento que hubiera alguien que pudiera guiarme durante a, a través de la vida, que pudiera llevarme a un lugar mejor. Y tiene que ver con esta definición de que fuera un buen líder. Queremos buscamos por líderes. Queremos sabemos que nuestros maestros pueden guiarnos, pero además sienten amor por nosotros, tienen esta paciencia de la que hablabas. Así que quizás una de estas las razones por las que muchas culturas antiguas son tan exitosas como sociedades es debido a esto. Así que creo que es maravilloso. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Y nos preguntarás eh, que te habláramos de algo para celebrar. Sí. Esto es una gran regalo para los maestros. Que vamos a celebrar algo, como queremos hacer un regalo para nuestro maestro y maestros. Sí, yeah. <laughs> bien. Estamos haciendo muchas cosas, cada uno de nosotros y juntos. Así que para mí, pienso que celebrar el Día del Maestro. Como sabéis, nosotros estamos trabajando en un proyecto para, para hacer una universidad, la Diamond Silk Entrepreneur University. En, chine, en chino lo llamamos... Nos tomó quizás... En, en chino decimos que a veces toma 10 años para hacer crecer un árbol, como estos árboles de melocotones, y a veces toma 100 años cultivar un talento. Así que... Creo que yo y nuestro equipo, cuando estamos trabajando en crear esta universidad, eh, creo que en nuestros corazones no queremos pasar la idea de que maestro, queremos pasar la idea de que mi maestro nos pasó. Como escuela, estamos, uh, estamos cultivando y atrayendo grandes maestros, estos maestros, amables y amables, pacientes y sabios, porque queremos enseñar a los nuevos talentos, a los nuevos, nuevos estudiantes para el mundo. Así que en mi corazón estoy esperando que mi maestro tenga paciencia en nuestro, y que los, nuestros maestros en nuestra escuela tengan paciencia y amor y sabiduría, porque así vamos a crecer, vamos a hacer que crear muchos estudiantes y muchas generaciones. Así que mientras esta universidad esté un día en el mundo ofreciendo un, una ofrenda a nuestros maestros, un regalo a nuestros maestros, así que quisiera aprovechar la oportunidad para hacer a invitar a dos eh, a dos eh, maestros de nuestra universidad. Ellos han venido de Yemen. Es, eh, es nuestra es nuestra, es, eh, nuestra es nuestro ejecutivo. Ella es nuestra, es la que la encargada del desarrollo y él es encargado de nuestra misión. Eh, ellos están en Sidoma eh, dos días y los, los tenemos de. han venido de China y de Japón, así que me gustaría agradecerlos, agradecerles a ellos por su trabajo. ¿Cómo habéis hablado, escuchado de este centro del universo aquí? Sí. Sabíamos que había un evento en Sedona. Queríamos mirar por eh, estar atentos por futuras, en el, por noticias del futuro. Eh, encantados de veros a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ayudarnos con la producción y el café y el café, por supuesto. Pero eso que es maravilloso porque no sabía qué es lo que iba a hacer. Como los otros mentes de la empresa no podían hacerlo saber, yo estaba pensando, madre mía. Pero ellos aparecieron y todo estaba arreglado. Se encargaron de todo, hicieron el café. Así que muchísimas gracias. Me habéis salvado el día. Gracias. Nos habéis ayudado con este maravilloso espacio para pasar tiempo juntos. Gracias. Queréis compartir algo más? Rápido, sí. Me gustaría, soy estoy muy agradecido a mi maestro por enseñar, el, 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 por enseñarme. Eh, hace muchos, hace siete años que la me preguntó dos cosas, a, que eh, empezar con 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 Chai P, el proyecto CSP de clásicos, que es muy poderoso, eh, que principalmente enseña a las personas de negocio pensar en, en o manejarse con los a, clásicos asiáticos eh, y al mismo tiempo ese año empezamos eh, compartiendo un programa eh, juntos también y creo que haciendo estas dos cosas extremas juntos, una cosa ir a, la, a, los a las palabras originales de los clásicos sientes a veces confuso no sabes qué hacer y yo se me dio el texto y yo estaba pensando en este texto y que se le dijo, no, 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 yo yo prepararé, eso no, no funciona para ti. Así que me tomó unos cuantos años entender esos clásicos, y, pero sigo intentando averiguar por qué se me dio eso y al mismo tiempo estamos enseñando a utilizar estos clásicos para su trabajo, para sus vidas. Así que trabajar en am con ambos proyectos. Mirando eh, eh, en la parte de delante y en la parte de atrás, realmente me dio una tremenda... Me abrió mi mente muchos, y mis ojos para muchas cosas que no había visto antes. Eso es maravilloso. Muchas gracias por compartir eso. Y estoy muy, muy... Uh, estoy admirado cómo es elegante tu inglés. Debería aprender mucho de ti. Gracias, gracias por todas las cosas. Que ambos estáis haciendo, creo que es muy admirable y creo que estáis ayudando a muchísimas personas y por supuesto a nuestro gran querido maestro también. Así que muchísimas gracias, gracias, muchas gracias. Gracias. Para nuestro propio, nuestro siguiente segmento me gustaría invitar a un buen amigo mío que que trabaja conmigo porque estamos. Vamos, eh, vamos a ir a otra parte del mundo, a Latinoamérica, para tener una rápida charla con nuestros amigos Aldo y Paulina. Paulina está viviendo estos días en Argentina, pero ella se está dando cuenta de que también Sedona es un lugar mejor. Y Aldo también es. Y Aldo está fuerte quedándose en Guadalajara, ayudando a muchísimas personas. Hola Aldo, hola Pau, qué bien te ver, hola Juan, gracias por ver, gracias por ver, mira quién tengo aquí conmigo, hola Rob, hola Tim, así que cómo estáis, contarnos, quién quiere empezar, cómo es el tiempo en Argentina, es invierno, sí, es bastante frío, sí, ellos están por encima de, de la de la de la línea de Ecuador. Y, y, y es, es invierno. Dicen que no sé, no sé, tampoco. Muy bien, gracias. Por favor, cuéntanos un poco de lo que va, con qué queréis empezar. queréis empezar con una pequeña, con una pequeña eh, charla de gratitud para nuestros maestros? Sí, Juan, gracias. Como todos sabéis, todo lo que hemos aprendido se lo debemos a nuestros sagrados maestros, empezando con nuestra madre y con nuestro padre. Así que cuando pienso en mis padres, lo que me parece, es, lo que me viene a hacer es postrarme y ser muy agradecido y me siento este impulso de ofrecerles algo. Y como todos sabemos, ellos dicen que la mejor ofrenda que les podemos dar es nuestra práctica, es nuestra intención y nuestro, nuestro corazón, nuestro gran trabajo de ser cada vez una persona más amable y más amorosa. Y me gustaría inspirar a todo el mundo aquí. Y sé que todo el mundo en esta, en, en esta reunión lo está haciendo, así que me gustaría inspirar a todo el mundo que está aquí, de que estamos, eh, quería que todo el mundo eh, ofrecerles, que se negociaran esta ofrenda que les estamos haciendo a nuestros maestros, porque este programa al completo es, es, es un regalo en sí mismo y sé que, Estás Juan que estás siempre ayudando, tú que estás, a los tres que estáis sirviendo a vuestros maestros, a Juan, a Rob, a Tim que están constantemente sirviendo a su maestro. Así que quiera tomar este momento para celebrar y regocijarnos en nuestro trabajo y en nuestro servicio y en nuestra oferta más alta a nuestros maestros. Creo que es muy hermoso y creo que es un buen momento para sentirnos inspirados y también regocijarnos y sentirnos felices por ello. Oh, thank you. gracias Aldo, gracias wow. viene a mi mente que a menudo pensamos que la mejor ofrenda es para nuestros eh, eh, guías espirituales o nuestros buenos actos y cualquier cosa que les hace felices que es cierto y hermoso pero también podemos ofrecerles nuestros momentos de retos durante nuestra práctica momentos en los que tenemos dificultades para ser amables y ser sabios en diferentes situaciones. No es fácil cambiar nuestras vidas y nuestros, eh, nuestros hábitos antiguos, pero lo intentamos. Personalmente, yo me he unido al club de las, del libro de las buenas noches. <laughs> Y me fue muy bien durante las primeras cinco noches. Y totalmente lo dejé para continuar. Y me encanta hacerlo, eso, de irme a dormir temprano y leer, y leer libros de sabiduría, pero lo encontré difícil continuar. Así que intentar fallar y después intentarlo de nuevo es una maravillosa ofrenda. Las cosas no cambian tan rápido. Así que no seamos tan duros con nosotros mismos. Nuestros maestros no quieren eso. Ellos nos quieren encontrar. Un, un esfuerzo gozoso en esos momentos, sabiendo, sabiendo que ellos están felices y ellos están felices de nuestros progresos. Ellos nos aman y saben que a veces tenemos malos días. Sí. Gracias, gracias por compartir eso, gracias por compartir con el público. Gracias por compartir lo que estáis haciendo. Aldo, sé que estás involucrado en la traducción, en el, en el, en el proyecto de traducción eh, de español. Estás enseñando en Guadalajara, en México, en nuevos países para llegar a otros lugares. Y también, Pailina, tú estás haciendo el Club de Oro. Estás criando a un niño. Estás, enseña, estás enseñando cursos. Sigue siendo una de las grandes, sigue siendo una de las grandes productoras y organizadores de, del tour de Latinoamérica, así que estáis haciendo cosas realmente maravillosas. Hay algunas cosas que quieres preguntarles o de las que sí, quieres hablar con ellos, Tim. Tim, sí, me estoy preguntando, ¿a dónde vais? ¿Dónde vais? ¿A dónde vais a ir en los próximos meses? ¿Y cómo podemos averiguarlo para que algunos de nosotros podamos ir, quizá también? Sí, quizá algunos de nosotros podamos ir, sí. Yo sé que todos están muy, muy, muy ocupados. No sé si debería invitarlos porque estáis muy ocupados. Yo siempre me siento invitado. Podemos decir no, pero invitarnos, por favor. No estoy bromeando. Sí, estamos en realidad muy emocionados porque tenemos una, un, un exclusivo noticia para, para el P3 World News y todos los... Es, es, sponsors de todos nuestros nuestro tour de latinoamérica a los que queremos agradecer mucho por su apoyo así que las noticias exclusivas es que ten... ahora tenemos nuestro tenemos una fecha para nuestro retiro de cinco días en, en, en santa marta en colombia tenemos un pequeño vídeo lo ¿no podemos mostrar ahí vamos es un, es un retiro en Colombia, en el Caribe, un her hermoso lugar. No, no tienes ni siquiera que invitarme, voy a ir. Después de encontrarnos con nuestros nuevos lo amigos locales en el primer tour que hicimos, nos dimos cuenta que lo que ellos querían más es aprender a meditar, una re meditación real, cómo llegar y sentir llenar sus mentes con sabiduría. Así que me gustaría que Aldo te os explicara algo más de esto. Sí, estamos muy emocionados. Vamos a esta hermosa playa en Colombia. Y en realidad, las personas de Colombia nos pidieron sobre la meditación, que ellos querían ir más profundo en este tema. Creo que es lo que nuestra sociedad necesita, ir más profundo para tener más paz mental. Así que en este retiro de meditación vamos a ir muy profundo en las prácticas de meditación. Vamos a aprender en los, de los obstáculos, cómo tratarlos, en, en los obstáculos para la meditación en tu mente. Y vamos a usar diferentes técnicas de meditación y diferentes estados de, med estados de, med estados de meditación para saber dónde estás y cómo puedes mejorar. Va a ser una hermosa reunión. Vamos a tener yoga, comida deliciosa y vamos a estar en el océano yendo muy profundo en la meditación. Las fechas son del 29, al, del 29 de agosto al 3 de septiembre. Maravilloso. Las clases. ¿Van a ser en español o en inglés para, la, para, para el público si internacional? Si tenemos público internacional, ofreceremos traducción, seguro. Maravilloso. ¿Y cuántas personas estáis imaginando que van a venir? ¿A cuántas os gustaría tener? Nos gustaría tener 40 al menos. Es como la, gran capa la máxima capacidad en los hoteles que estamos mirando. Ya tenéis uno. A <laughs> ah, Juan. Ya tenéis a Juan. <laughs> okay, ya veo. Suena maravilloso. Estamos muy emocionados de escuchar los otros países: Argentina, Costa Rica. Algunas personas van a ir a Perú también este año. Por favor, tan pronto como ese país, ya estamos cerrando las fechas para esos lugares. Perú en Argentina. Así que nos gustaría a invitarlos a, a, a unirse a alguno de sus, de sus shows. Así que podemos hablar de ello más tarde. Muchas gracias. Y finalmente, ¿nos puedes decir algo más del retiro de México? Realmente no es un retiro. Bueno, el evento eh, El Ángel que debate al demonio. ¿Qué, ¿Qué noticias tenéis sobre eso? Otra gran noticia es que tenemos al. Tenemos al propietario de Geshela. Ah, tenemos la, la, la suerte de que Geshe-la vuelva a México, gracias a Geshe-la por eso. Así que estamos saliendo de nuestra zona de confort, intentando llevar enseñanzas a más personas en Latinoamérica. Así que hemos ido al equivalente, a lo que llamamos al New York de nuestro país, que es México, la ciudad de México. Este evento. Va a ser increíble. El hotel está, eh, está en uno de los más una de las avenidas más importantes de la ciudad, eh, permitiéndos eh, ir por ahí, conocer la ciudad, conocer el espíritu de las personas en México, sus tradiciones. Así que que podáis atender a esta serie maravillosa, y por supuesto, Geschela va a estar enseñándonos esta batalla que tenemos en nuestra mente. El bueno contra el malvado o lo bueno contra el bien contra el mal, que es sabiduría eh, contra eh, ignorancia. Aldo, hablar un poquito más sobre esto. Sí, bien. Sí, va a ser una reunión maravillosa. que va a ir a la gran ciudad de México y esta hermosa enseñanza de debatir nuestra mente, los mesentendidos en, contra la sabiduría, contra el lado de la sabiduría, y vamos a ir más profundo cómo estamos atrapados o estamos engañados por nuestra ignorancia, por, nuestros, por nuestra mente con, con malentendidos y cómo podemos cambiar a la mente sabia, con sabiduría. Va a ser maravilloso. Vamos a tener simposio, meditaciones, yoga. Eh, la, la, el preregistro está abierto y, la, y la, el registro final está, está abierto muy, muy pronto. Así que muchas, muchas gracias. Espero veros allí. Estoy muy emocionada de ir. Siempre me gusta pasar. Siempre me gusta pasar tiempo en México. Gente maravillosa, eh, comida maravillosa. Si estás en cualquier parte del mundo, eh, os recomiendo que vayáis. Para mí, México es un lugar muy especial. También a Tim le gusta mucho México y a Rob también. Así que podéis venir cualquier vez. ¿Va a haber alguna banda? <laughs> Solo estaba bromeando. ¿Eh? ¿Va a haber música? Sí, siempre, música siempre. Maravilloso. Oye, oh, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Por favor, nos mantendréis informados del resto de los eventos. Y Pau, me gustaría recordar a todos una alguna, alguna cosa. Today es el día de los, hoy es el Día de los Maestros. Hay un vídeo muy famoso en Instagram. Y me gustaría agradecerme a mí, porque es cierto, deberíamos haber hecho algo realmente bueno para tener, este, tener estos increíbles maestros en nuestras vidas. Debemos haber ser, eh, compartido sabiduría, debemos haber sido amables, haber sido generosos. Así que es bueno recordar eso. Hemos hecho cosas hermosas, debemos hacerlas, porque así que. Eh, sigamos dando estas semillas para mantener a esos maestros cerca thank en nuestros you, corazones thank gracias Juan, thank, thank you Tim thank, thank you Rob, thank you Aldo gracias a vos, vosotros iré a visitaros, esto será divertido okay. so, what's next? You're next. ¿qué es lo que siga? tú eres el que sigue, ¿te quieres sentar aquí? Nuestros amigos en México, en Latinoamérica, estoy muy emocionados de que vamos a, a este programa. Hemos es, pasado meses y meses planeando esto. Y tenemos un gran amigo. Tú solo ves a, a Paul y, a, y, a, y, a, y a, a Paola y a, a Aldo. A aquí, hay un grupo enorme de personas trabajando en México, solo que no podemos poner, ponerles cara a todos. Quizás sería demasiado. Sí, muchas gracias a todos los que están haciendo esto posible. Hay un gran equipo, sí. He visto este proceso de cómo, cuando empecé a estudiar en México, quizás hace 10, 11 años, éramos un grupo de 20, 30 personas y ahora ha, creído, ha crecido tantísimo. Ahora creo que hay como 200 personas o algo así. Así que es maravilloso cómo. Se ha convertido en un grupo muy sólido, trabajando juntos, haciendo eventos maravillosos. También creo que tiene que ver con cuántos maestros hay allí. Y ellos están enseñando todo el tiempo y están enseñando a las siguientes generaciones. Así que hay un grupo sólido de maestros que han pasado a los, a los cursos avanzados y ahora están enseñando constantemente y entonces sus estudiantes están uniendo a los, enseñame, a las, a los programas de, de entrenamiento de maestros. Así que están, genera, están creciendo múltiples generaciones. Por ejemplo, lo que sé es que eh, Aldo está enseñando cada semana, incluso dos veces a la semana. Paulina también está enseñando en línea. Como dices, está sucediendo de forma constante. Para mí eso fue uno de los éxitos de mi generación cuando empezó. Teníamos clases cada semana, dos veces a la semana a veces. Y esto nos ayudó a construir no solo la práctica y, la, y el estudio constante, sino también la amistad y pasando tiempo juntos. Y creo que eso es, creo que es el poder de, de la sangre mexicana, es su amistad y como ellos trabajan juntos como una comunidad. Soy un, yo soy solitario. Tú tienes gatos. Como dije, soy un solitario. Sí. Muy bien. <laughs> Tengo a mis, mis tres mejores amigos. Cinco, tienes también a los otros dos. Pero siento que las personas en México son mis amigos. Ellos sienten lo mismo. Ellos me lo han dicho. Y ellos me han enseñado mucho sobre mí mismo y me han enseñado cómo salir de mi, de mi casca, de mi cascarón y entender la importancia de practicar juntos como una comunidad. Maravilloso. ¿Hay algo que puedas planear, que nos gustaría invitar a la gente a participar? Algo que pienses que podría ser... Sí, tiene que ver con los maestros, en realidad. Así que en, eh, en la organización de Asian Classics estamos uniendo. Nuevos programas, vamos a empezarlo el vamos a empezar el siguiente año, pero lo estamos planeando ahora en el que vamos estamos construyendo entrenamientos de maestros en cinco áreas principales. Va a ser muchísimo trabajo, pero yo creo que lo más importante es ser lo más convertirse en maestros en cinco áreas distintas. La primera va a ser en convertirse en maestros en meditación en cómo hacer um, retiros, en filosofía antigua y en los pasos del camino, en Lambrim, en cómo alcanzar, cómo acercarse a la gente normal. Y el quinto será eh, ser un maestro en, los, en las enseñanzas avanzadas. Así que vamos a crear estos cinco entrenamientos en estas cinco áreas y hacer un programa completo que en práctica eh, generará un maestro completo. Imaginemos que quiero hacer este programa, que debemos inspirar a las personas, no decirles cuánto tiempo va a tardar, cuánto tiempo va a tomar. Va a ser muy divertido, sí, muy divertido. Así que debería decir, más, más de un año seguro. Eh, la, la maestría lleva tiempo, pero tenemos esos pasos en el camino para ser un maestro. No es que tienes que hacer, es tomarte siete años, tenemos oportunidades para enseñar a las personas para desde el principio desde un maestro inicial hasta un hasta un maestro como estos dos chicos y aquí así muchas gracias y por mucho muchas gracias también por todo el trabajo que estás haciendo y porque estás ayudando a muchas personas y creo que muchas personas están muy atraídas a tus clases y están interesados en tu vida personal y lo que haces sí, la vida la, la vida es. No sé, ¿hay algo que, que deberíamos saber? ¿Hay algo que deberíamos saber sobre eso? Una de las cosas de las que estaba pensando, una de las cosas que puedo compartir sobre mi vida personal. ¿Esta es una, es una exclusiva de las noticias de Street World News? Um, no, tiene que ver con... no tiene nada que ver con lo que me has preguntado. <laughs> ¿Qué es lo que estoy preguntando? Lo que tiene que ver es con de lo que he aprendido con mi maestro. Cómo estar en el mundo. Y creo que había un momento. Creo que nadie sabe esta persona. Voy a hablar de una persona pero nadie la conoce, así que gracias. La <laughs> averiguaremos, sí. Hay una persona con la que tenía muchas dificultades. No me gustaba cómo se estaban compartiendo. Parecía que estaban haciendo daño a muchas personas. Y yo estaba sintiéndome eh, dañado también en lo personal. Y estaba muy enfadado y no sabía cómo manejar esta situación. Y hablé con mi maestro sobre esto. Y me dijo, ¿realmente si entiende realmente de dónde venimos, Tim? Cómo tratarías tus eh, aficiones mentales, cómo tratarías su, a tus emociones negativas. Y yo dije, podría eh, puedo hacer todo lo que está en mi cabeza. Y realmente me, me, me golpeó en el pecho. Después, pues lo que puedes hacer, cómo puedes tratar a tus emociones negativas cuando es, tanto si están dentro como fuera de ti? Y fue un momento de shock, como decir, oh, necesito Tratar a mis emociones negativas y a las emociones negativas de una manera igualitaria, porque vienen de mí. Y así como tratar de igualmente de una manera igualitaria a las personas que me caen bien y a las personas que me caen mal. Y realmente eso cambió cómo veo al mundo, cómo interactúo con las personas en mi vida privada o en mi vida pública. Y pienso que para mí eso es uno de las enseñanzas más profundas que he recibido como... Tratas a las cosas que aparecen de ti, si, ama, si tratas a esas bien, incluso si te están tratando, si te están gritando, te tratan tratando mal, eso cambia, eso te cambia. Y lo que sucede es que esa persona cambia completamente. Eh, yo no le dije nada a esa persona, simplemente le traté con mi propio corazón, de la manera en que cómo tratar a otras personas. Y si te vuelves más suaves, mi vida se ha vuelto más suave. Incluso mi mente se siente. Se, se, es un poco más agradable estar dentro de mí mismo, dentro de mi mente. Así que. No sé si he respondido a tu pregunta para World News. Gracias por compartir eso. Yo creo que hemos hablado eso. Yo también realmente hemos hablado esto en el principio. Yo creo que una atmósfera de. Yo creo que hay una atmósfera más de amistad y de llevarnos bien. Y tiene que ver. No tiene que ver solo con disfrutar, pasar tiempo juntos. Es como pasamos buen tiempo juntos, lo disfrutamos, pasamos buen tiempo hablando los unos con los otros, haciendo buenos proyectos juntos. Así que es maravilloso y que quizás todos estamos plantando semillas de armonía y están también apareciendo de esta manera. Parece que se está haciendo así. Así que muchas gracias por compartir esto. Me gustaría ayudarme a hablar con nuestro siguiente invitado. Adivina quién tenemos. Es una de las, mis personas favoritas. Vamos a hablar con Peter y María. Hola, ¿cómo estáis? Hola, chicos. ¿Dónde estáis? Estamos en una cafetería en Viena. Porque martes es, es nuestro día libre y hacemos una especie de metla. ¿Sabéis que hoy es el día de luna llena? ¿De, ¿De qué manera? En la manera en que el café de Pit no está abierto. Cada día de que el café no está abierto es, 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 es luna nueva. Era una broma. Bueno, quizás no, no sé. Así que, ¿Cómo estáis? Si nos puedes escuchar bien. Sí. Nos gustaría escuchar de vosotros lo que queréis compartir con nosotros y, y también hablar de los nuevos proyectos que estáis haciendo, que creo que son fantásticos. Lo primero, agradeceros de nuevo, Juan, por tenernos aquí. Bien de veros. Bien, veros a uh, Bob y a Tim también. Es especialmente, uh, hable, es especialmente agradable hablar de por qué un maestro es una buena idea. Sé que realmente ambos queríamos compartir una experiencia que tuvimos con los maestros. Y después vamos a enseñaros un pequeño vídeo que pensamos que realmente pone la idea de que. N nuestro maestro debería cómo el maestro the debería the the pensar en su estudiante en un minuto y a, después vamos a explicar cómo estamos intentando eh, a otras personas que se conviertan en maestros y cómo puede hacerlos cómo pueden ser exitosos en eso de una forma distinta vamos a ver primero este video First, Primero vamos a hablar y después el vídeo. Pero me gustaría, me, me, estoy feliz de que el vídeo funcione. Buenas noticias. ¿Quieres que yo comparta? Muy bien. Realmente estamos hablando con Peter y estaba pensando cuál es la cosa más importante. Los maestros en mi vida han cambiado mi vida de forma ra radical y me he dado cuenta de eso, de la, de la gran función que tiene un maestro, que ve un potencial en su, en su, en su estudiante. Yo realmente pienso que los maestros tienen una comple una perspectiva completa en el estudiante y ellos ven, mmm, lo ven, ven a nosotros mucho más grandes de como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Ellos ven nuestros potenciales más grandes algo en lo que ni siquiera podemos pensar nosotros. Ellos pueden empujarnos a hacer cosas que nosotros no haríamos de otra manera. Y debido a los maestros, realmente podemos convertirnos en seres completamente distintos. Tim se convirtió en traductor de una lengua antigua. No sé, ¿te podrías imaginar eso, Tim? ¿Te podrías imaginar que esa sería tu profesión? yo solo me senté me sentaba con auriculares al final de la habitación durante años y te decían tin tú deberías ser un teórico y decía qué dices exacto y estamos eh, a Xiaoping y a Stanley Xiaoping es directora de una universidad eh, quizás ella no sabía que se convertiría en una en una directora no lo creo y para mí estamos hablando esto con Peter él me dijo Quizás puedo hablar de esto, que cuando él me encontró la primera vez, eh, hace 12 años, yo era una, una chica normal de Moscú, trabajando en en, 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 en en vendiendo casas y pisos, y él me vio todo el potencial. Yo creo que sucede cuando tienes estudiantes. Que no los juzgas tantos cuantos estables son ellos, como tú, tú ves que pueden ser buenos mitadores, pueden hacer buenos eh, meditadores, pueden hacer buenos retiros, y te tienes una sensación de eso. Él me dijo: Tú vas a ser una traductora, tú vas a ser una maestra. Y yo dije: ¿Qué? No, nunca, nunca. Pero ahora soy una traductora y ahora soy una maestra. Como un maestro nunca hubiera sucedido. Así que realmente los maestros tienen tu mayor potencial y ellos te ayudan a convertirte en un ser completamente distinto. Esto es la cosa más importante para mí. Mi historia de por qué los maestros son tan poderosos. Tenemos un evento en Viena sé, que para, en presencial. Copiamos eh, básicamente. Lo que enseñó Geshe Michael de la magia de los, de los uh, maestros vacíos. Y si alguien quiere ir más profundo en las cualidades, en, en la segunda clase, Geshe Michael habló de las 91 cualidades de un maestro. Y una de ellas, yo se que, una que se supone que yo tenía que enseñar ese día, es que cuando tú estás muy cerca a un gran maestro, ellos te, te no, no simplemente te. Te enseñan enseñanzas formales, de alguna manera tú adquieres una cualidad solo por estar cerca de ellos, aunque no lo planearas, algo que no hubieras pensado antes. Y yo recuerdo que estaba en el escenario y quería pensar en un buen ejemplo, y me di cuenta que mientras tú estás pensando en construir una casa en Sedona, siempre estamos pensando en una casa más grande porque estamos planeando. Tener también allí a nuestros estudiantes. Y yo dije, ¿por, ¿por qué necesitamos tener nuestros estudiantes aquí? Y me di cuenta de que GB en Connie nos han estado alojando todos estos años y en mi psique, en mis, en mis, en mis tener, tener un lugar era imposible, era importante tener un lugar para que vinieran los estudi nuestros estudiantes. No lo decidí, no, no lo planeé. Sucedió porque estaba cerca de mis maestros. Y eso me hace súper agradecido, sentir súper agradecido. Y en ese contexto, Tim sabe, pienso que cuando, cuando nos enseña, está el peligro de que quieres algo para ti mismo. Pero vaya, en este vídeo que vamos a mostrar ahora, eh, simboliza eh, el, el, el esquema mental de un maestro eh, de la mejor manera. Vamos a ponerlo con alguna música. Ah, para mí la cosa increíble es que el coach nunca miró a los a los jueces, solo era la relación entre él y su estudiante. Y cuando el estudiante bajó, no estaba tan feliz. He, he intentando, cuando no no se mostraba tan emocionado, pero cuando se va afuera, bueno, son dos buenas cualidades. Eh, Juan, tenemos dos minutos más. Sí. Hola, Connie, por cierto. Ay, Conila. Nuestro objetivo es, tenemos este programa para crear eh, 108 personas que pueden ir más allá de sus emociones negativas, porque cuando buscas un futuro, por un, por cuando buscas un maestro, buscas a las distintas cualidades, pero la cualidad principal que tiene que tener tu maestro es eh, ayudarnos a pasar, sobrepasar nuestras negatividades. Para lo que seamos y convertirnos en un área, y lo que hablamos, hemos ido a 36 eh, ciudades, hemos en cada ciudad con 30.000 mil estudiantes eh, eh, con cursos de sabiduría eh, antigua. Y esos cursos, esas ciudades que vamos a representar ahora, eh, las que tengo en mi mente son están en Kazajstán, ellos necesitan ayuda y, y dinero para ayudar ayudar a otras personas a convertirse en, en maestros perfectos y lo que dije la última vez lo que estaba discutiendo con los grupos es el donar el 10% de para que fuera a, Asia, a los cuartos a a a y el otro 10% iría a ayudar al show para que pueda sobrevivir no sé Vamos... Vamos a, a, a intentar ir a San Petersburgo primero y por favor cada dinero que puedas eh, dar esto va a, a ayudar a, a, a crear ma nuestros maestros por favor ayudar a los maestros que puedan eh, que puedan enseñar la sabiduría en distintas ciudades un video. Good Where Michael Roach proposed to catalog... Estamos en Sarcetburgo, donde, Asian, donde Mike, Michael Roach eh, catalogó muchos manuscritos antiguos y el Instituto Oriental de Manuscritos de, de la Academia de Cientas de Rusia en 1992. Y es maravilloso que esta obra continúa, que la sabiduría se convierte en una, en una herramienta que cambia las vidas de muchas personas. La Academia de Clásicos. Eh, es uno de los proyectos eh, sin beneficios de, de Gershom Michael y es ense los plásticos as asiáticos están enseñados en distintas eh, ciudades en, alrededor del mundo, incluido aquí en San Petersburgo. Ya hemos hecho dos cursos y planeamos continuar y eres tú quien puede convertirse en la persona gracias a las que estos cursos sucederán en la ciudad de River Neva y posibilidad en todos los planetas creando un mundo perfecto. Gracias, Gracias, Gracias eh, a petersburgo Y la última palabra es para Almaty, en Kazajstán, que es un, tradicionalmente es un país con una traducción eh, musulmana muy potente. Y tenemos a tres mujeres que están enseñando a pasar la antigua sabiduría. En noviembre de 2002, hay una serie de las, las eh, cosas asiáticos fue lanzado en Kazajstán, cuatro cuatro cursos y 300 registra, eh, registros, eh, inscripciones. Los cursos de ACI eh, consiguieron grandes eh, eh, resultados por la experiencia de 45 gracias a, a, la, a la a la experiencia de cuarenta generaciones. Gracias por eh, nos ayudaron a agrapar y, y conseguir los gastos de los maestros. Queremos seguimos porque creemos en los beneficios de, de lo, y vemos los beneficios que los Cualquier contribución a partir de un dólar es bienvenida. Puedes escanear el, el, el código QR, puedes ayudarnos a conseguir nuestro gol de, de e incrementar nuestro presupuesto para soportar este, financieramente este proyecto y hacer que estas personas eh, sean mejores en el futuro Haz tu contribución ahora. Wow. Peter. Peter, algo está sucediendo aquí en la, en la audiencia, en el público. Tenemos 2000 para San Petersburgo y 2000 para Kazajistán. Simplemente ahora, 4000 en total. Parece que los hemos perdido. Sí, estaban tan emocionados que se han ido. We are back. My phone got too hot. Can you believe it? So, so, so you missed uh, Maria and ¿Os perdido Peter. Perdido María y Peter. Os habéis perdido algo interesante que, que Juan Hacho estaba diciendo. Justo si os fuisteis cuando esto sucedió. Aquí la audiencia está donando 2.000 para San Petersburgo y 2.000 para Kazajistán. El público de aquí. Gracias. Wow, muchísimas gracias. Gracias por lo que estáis haciendo, por favor, Tim y Juan. Vamos a hacer un cálculo para cómo tener el video y vamos a ser mucho más transparente en el mundo con nuestra recaudación de fondos. Muchas gracias. Una pregunta deprimente de muchos de nosotros. ¿Cuándo es vuestra próxima boda? Nuestro nombre 4. ¿Qué tal en París? <laughs> ya habéis hecho una en París. Tenemos que trabajar en la siguiente. ¿Estás, estás, eh, estás dándonos pistas? No sé, Brimrock. <laughs> Sería Diamond Mountain, en todo caso. Estamos abiertos a sugerencias. Eh, si, si hay alguna recaudación de fondos, ayudaría. <laughs> si nos ayudas. Quizá México en julio. Vamos a pensar en ello. Pero emocionados de que estáis eh, tan, tan divertidos de, de renovar eh, vuestros compromisos el uno con el otro. Muchas gracias por ser tan grandes maestros. Gracias por ser nuestros amigos también. Gracias por hacernos, eh, enseñarnos a ser los maestros que ahora estamos eh, promoviendo. Y, y también, por favor, que seguimos. Eh, seguimos, eh, uh, seguimos recibiendo a los maestros, aunque no seamos conscientes de ellos de otra manera. Esta tecnología ayuda a hacer esas cosas. Como mi madre subía a decir cosas como esas: ¡Oh, es maravilloso! Y decía: Ahora estoy entendiendo, entendiendo qué maravilloso es realmente tener esta tecnología. Muy bien, aquí tenemos nuestra siguiente eh, invitada, aquí tenemos a Conila, muchas gracias por venir, representando a YSI, estás haciendo tanto, ¿cómo estás hoy? Me estoy sintiendo genial hoy, quería decir, Tom Brady, mi marido, no está aquí porque él tenía un compromiso de ir a un culto, a, 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 un, a una llamada para estar en, en Taiwán, si no estaría aquí, le encantaría estar aquí él me llamó ayer, creo que le está preparando algo muy muy interesante de lo que vamos a hablar pronto en nuestro programa um, semanal, pero ahora estamos organizando él organizó un gran concierto en Taiwán, acabéis de entendiendo que habéis tenido uno, pero entiendo que estáis haciendo uno gran de forma internacional. Y siempre tiene que ver con dar las gracias a la gratitud de estas personas que, que, que sostienen a, eh, a él. él. Si sí, una cosa que caracteriza a Connie es su gratitud. <laughs> siempre dice, gracias, gracias. Sí, lo que veo, Connie, es que trabajas muy duro. No sé si realmente dormís, <laughs> francamente. Y hacéis tantas cosas. Como, ¿Cómo tenés la energía? Y cómo tienes esa actitud tan positiva sobre todo lo que haces. Siempre es una, es maravilloso estar contigo. Tengo he tenido una voy a tener una siesta hoy es muy 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 duro hacer una siesta en, en durante la tarde cuando estaba en el retiro tres años una de las grandes cosas es que decía eh, no estoy durmiendo por la noche así decía Connie, pues toma una siesta. Si no duermes por la noche, toma una siesta. Esa es una, una práctica muy, muy, muy secreta. Toma una siesta. Sí, pienso que el humor es una de mis grandes maneras de mantener esa actitud. Yo me río de mí misma mucho porque soy como todo el mundo. Hago cosas muy raras. No siempre es que siempre tienes las, eh, la mejor visión del mundo. Yo me río mucho. Hay cosas tan divertidas. Me encanta este show de Pitch World News. Es fantástico. Por una cosa, que, que Michael no tiene tiempo, y aquí estamos, tenemos una oportunidad de expresar lo que estamos haciendo en nuestras organizaciones. He aprendido muchísimo y miro alrededor y veo a los estudiantes. Sorry, estoy, no estoy hablando de tu, de tu pregunta, no se sé, responde a tus preguntas, pero estoy viendo a los estudiantes de que Michael. Normalmente decían que puedes ver a un maravilloso maestro por sus estudiantes y hay estudiantes tan maravillosos. ¿Tú? Lo que quería decir con eso es que normalmente dices solo... Una, un, un único particular, un estudiante particular, pero yo veo, veo un mundo lleno de gente maravillosa que son estudiantes de Casey Michael y ellos siguen viendo a Casey a Michael a, a, como su maestro, aunque sigan enseñando como tú, Tim, aunque empecemos a ser maestros nosotros, así que siento tanta gratitud por, por mi maestro, por una cosa. No quería llorar, pero... Ah, lo siento, no quería llorar, pero yo diría... Déjame que... Cuando la primera vez que encontré a Geshe Michael y encontré todas las cosas que hacía para probar a los estudiantes, yo decía, ¡Uf! Soy tan afortunada que nunca voy a ser probada, nunca voy a ser... Las últimas palabras. Entonces él me dio este proyecto de renovar, de crear YSI. Y sí. Y sí, eso ha sido una prueba. Y soy como tú, soy muy tímida. Y digo, tengo que un maestro de ponerme delante de muchas personas. Y dije, ¡Wow! Es increíble lo que un maestro hace para cre hacer crecer a su estudiante. Así que estoy tan, tan agradecida, ese Michael. Sí. Así que volviendo a lo que me hace feliz todo el mundo, no me había olvidado de tu pregunta. Creo que es hacer las cosas que Geshe me pide que haga. A estirarme más para ser capaz para hacer esas cosas y ser feliz sobre lo que veo que estamos haciendo todas las cosas que veo que estamos haciendo juntos es maravilloso escuchar a pau a aldo a peter y maría a Héctor en nueva york todo el mundo en esta en esta habitación stanley y allison tú mismo tim rob creo que es increíble personas que vienen de ucrania y eh, que están llevando un maravilloso restaurante que eh, Michael está incluso haciendo un restaurante que ya estoy hablando muy rápido hay muchas cosas en mi vida que cuando me despierto feliz sobre ellas de veces me, me despierto demasiado feliz no, no hace dos noches no podía dormir tantas cosas por las que ser feliz sí eso es maravilloso eso es uno de los buenos problemas. No puedo dormir porque sois demasiado feliz. Conila, de de ¿qué has planeado o qué haces haciendo últimamente con YSI? Yo sé que tú tienes algunos eh, postes que me enviaste anoche. Podemos hablar un poco sobre esto. Es un gran evento que está que viene en junio. Sí, hay muchas cosas que está haciendo YSI y no soy yo. Esos es son los maravillosos estudiantes de Geshe Michael, eh, Earl Bernie, Bob Serino, Benjamin. Ellos están trabajando muy duro para hacer cosas, para mantener a YSI vivo. YSI, eh, eh, Quizás son los, los los más profundos y esotéricos enseñanzas de, de que Keshema conoció. Es nuestro trabajo traerlo al mundo, al, a los públicos de, de negocios, al público de yogis. Así que he escuchado muchas personas esta mañana hablar sobre comunidad. Benji y él son increíbles en creando una comunidad. Así que empezamos a practicar, ellos ahí empezando a practicar. Haciendo, ellos han empezado a hacer eh, clubs de, de prácticas. Eh, Benji los lunes y los miércoles. Él está está creando un mind club y este club tiene que ver con la meditación. Ese es el menji que está haciendo los lunes. Ahora solo está en ruso y en inglés. ¿Esto cambiará? Pero como decimos. Es como dice ahí, es movimiento, respiración y meditación. Benji ama a la comunidad. Ahora tenemos forums donde la gente viene y, discu y discu discuten cosas, que enseñanzas que ha enseñado Gachi Michael en el Hata Patripica 1, 2 y 3. Ah, Benji está viniendo a Kioto en junio en nuestro programa. Va a enseñar eh, yoga. Oh, sois tan, tan afortunados. Él es maravilloso. Él tiene un talento fenomenal. Me encanta tomar sus clases. Son tan seguras, son tan divertidas. Y sientes como que quieres hacer más. Así que estoy encantada de escuchar eso. Queremos eh, también, eh, ¿alguna vez? Él, no. Él, 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 él saltó a unas, a unas termas calientes. O, sea, o, o a un jacuzzi. Sí, este es el siguiente donde puede, las personas pueden apuntarse. Todo está en la web de, de YSI. Encontraréis ambos: el, el de Early y el de Benji, los dos clubes de práctica. Eso es interesante. En junio tenemos nuestro entrenamiento de, de 200 o 500 horas para que te puedas certificar como un maestro de yoga. Esto es algo que me gustaría agradecer a Lydia Gallagher, que es la pareja de Ward. Ella es increíble. Ella ha sido certificada por nosotros. Es un fenómeno. En junio y en, y en julio y en septiembre tenemos este programa donde él eh, une grandes maestros para hablar, de la poesía eh, para ir a un retiro de silencio muy muy profundo esto va a suceder en junio en julio y en septiembre con Earl Burnie y grandes maestros el, rey, el reino interno reviviendo los, las enseñanzas del retiro de silencio muchas muchas gracias te gustaría quedarte aquí con nosotros y tener nuestro última entrevista antes del gran segmento con Geshe Michael. Entonces, ahora vamos con Noor Ibrahim. Ella va a compartir con nosotros lo que está haciendo últimamente. Hola, Noor, gracias por venir. Buenos días, gracias. ¿Cómo estáis? Estoy bien. Estaba esperando a hacer mi parte. No, no, no te preocupes, está todo bien. Por supuesto. Me encanta veros a todos. Hola, Tim, hola aquí. Hola, team, hola Connie. Me encanta veros. Ver. Gracias, autores. No puedo veros. Es ah, puedo veros de traduciendo. De haciendo. Gracias por lo que estáis haciendo. Así que explícanos algo, Nud. Últimamente sé que has estado trabajando en muchos proyectos, en realidad. Uno de ellos que estoy emocionada de con estoy tengo ganas de conocer, es el, el proyecto de. de de, 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 de el proyecto de, de, de padres de, 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 de los pavos reales. Y sé que ahora estáis también trabajando con la, con la organización de Verónica y de Geshe Michael, con la fundación eh, y también con el Pit Street Café. Así que, por favor, algo, algo que nos quieras explicar de, de lo hermoso que es tener maestros en tu vida. Gracias por invitarme a este episodio de cuando estamos celebrando a los maestros. Creo que es un honor ser capaz de unirnos a esta celebración mensual. Eh, la en nuestra cultura, los maestros vienen detrás de los padres, así que son muy apreciados. Este año, el 2024, será el décimo aniversario que conocí a Geshe Michael, que es mi maestro, mi maestro de corazón y mi maestro de la vida y todo, y mi coach de la vida. Así que soy muy feliz de tener la oportunidad. Estaba escuchando a todos los invitados antes y admiraba cómo todo el mundo compartía eh, los, sus, sus reflexiones sobre tener un maestro. Y por mi parte, he aprendido de tener un maestro. La lección principal es que no importa qué esté sucediendo en tu vida, simplemente sigue haciendo buenas cosas para ayudar a otros. Le gustaría resumir estos 10 años. Esta fue la principal lección de estos 10 años y esto es lo que es... Y por eso va muy suavemente y muy amablemente estoy yendo a través de los proyectos de traducción, y a otros proyectos en los que estoy involucrada, como hablaste, la, la caridad de DCI y el curso de padres. Y estoy muy agradecida de tener estas enseñanzas. Y el maestro que siempre dirige mi mente a estar a hacer, dejar de quejarme y, y empezar a hacer. Dejar de quejarme y empezar a hacer. Y tengo que deciros que funciona. Me hace sentir que soy útil en este mundo. esto tiene que ver con tener un maestro y sin nin, es, es, me está haciendo una pregunta sobre el curso de padres. Va a empezar en junio. Vamos a tener más información más, más información pronto eh, para que las personas puedan registrarse. Y vamos a hacer un, una lluvia de ideas para grabar la tercera parte eh, en julio. Así que las cosas se están moviendo. Y sobre, eh, y sobre la fundación de, de Michael y Verónica Roach. Es un, una gran fundación que está dando. Estamos en un lugar en el que damos. Eh, damos ah, perdón, es una, da, damos eh, becas. Eh, no sé si puedo pedir más, pero eh, eh, disfruto realmente dando el dinero. Estamos haciendo mucho en los últimos tres años. Y quizás no, era, no lo estaba haciendo muy público, porque está más enfocada en, en el hacer, estando en, en contacto con las necesidades de todo el mundo y contactando con todo el mundo. Así que en los últimos tres años hemos ayudado y hemos dado un millón de dólares, ambos de DCI y de, y de CEM. Fue un shock para mí cuando vi el resumen después de tres años. ¡Wow! Esto fue maravilloso. Maravilloso. Sobre todo ayudamos a, a las organizaciones de mundiales si ellos necesitan ayuda. Y también vamos a las emergencias, ayudamos a las emergencias o, o los temas internacionales. Y, y me digo a mí mismo que quizás deberíamos hacer algunas fotos eh, sobre el proyecto cuando tengamos tiempo. Por ejemplo. De lo que hicimos el último año, si, si pudieras, eh, ¿tienes tiempo para algunas fotos, Juan? Esta es un proyecto en Alemania para ayudar a los niños ucranianos, ucranianos y otros niños de cualquier nacionalidad que tengan cualquier tipo de trauma o shock en su vida, y los ayudamos a través del yoga y el juego. Y si nos dices cómo hacer eso. Tenemos eh, tenemos eh, pers personas en todas partes que nos ayudan y siempre tenemos personas que colaboran de, en organizaciones no gubernamentales o, o organizaciones locales. Así que esto fue nuestro nuestro colaborador en, en Alemania. Esto también es en Alemania, ayudando a adultos a procesar en momentos adultos, en, en momentos duros en su vida a través de la meditación. La persona que nos ayudó con esto es uno de los estudiantes de Wyasais. Así que muchas gracias a Connie por detener estos grandes estudiantes. Y el siguiente, esto es, esto es muy cercano a mi corazón. Eh, esto es cuando eh, hicimos eh, una colaboración con la Fundación Sugar en Pakistán. Es una fundación local que ayuda a, a reconstruir casas de personas que han estado afectadas por las inundaciones. Así que puedes ver la, la vieja casa está extremadamente de, destruida por las, por las inundaciones y, y nuestras otras organizaciones nos ayudaron a construir nuevas casas para este chico y su familia. Y estamos. Eh, y quizás no es un refugiado, él es, es una persona normal que está afectada por, la riada, por las inundaciones. Así que hay miles de familias que fueron desplazadas de este lugar. Y en la siguiente, que no es una foto muy artística, pero es una escuela en Uganda con donde hace, hacemos uh, realmente nosotros estamos sponsoreando, estamos promoviendo a este maestro, este chico que está enseñando. Es una de las personas del pueblo que tiene la oportunidad para ir a la que tuvo la oportunidad de ir a, una escu, a la escuela y tiene ahora la oportunidad de ayudar a los otros niños así que y convertirse en un maestro pero él necesita también dinero para, para sobrevivir y necesita el dinero también para las cosas modestas que necesitan en esas escuelas así que con nuestro colaborador que trabaja allí estamos ayudando así que está, ten, tenemos gran, estamos haciendo colaboraciones con grandes organizaciones de fuera y a través de ellas damos las becas y hacemos seguimiento. Gracias Nor, muchísimas gracias por compartir todos tus maravillosos. Esto es nuestro nuestro programa, esto es nuestro progreso global. Es, iremos eh, pronto hablando Crearemos el logo de la fundación y estaremos compartiendo la página web y más información. Sé que mi tiempo se ha acabado, así que muchas gracias. Nurto es una, una inspiración. Estás haciendo tanto trabajo, estás cre creando una familia. Eh, hay tanta, es tanta alegría de estar cerca de ti. Y es maravilloso escuchar las cosas eh, que estás haciendo. Así que no las vemos muy, muy, muy a menudo. Así que, por favor, quédate con nosotros y sigue trabajando tan duro. Realmente lo apreciamos. Eh, Quiero también aparecer más a, más a menudo. Esta es una de las cosas que he aprendido del pez de café. Eh, muchas gracias. Gracias, Nor. Siguiente tenemos a Geshe Michael aquí con nosotros. Así que vamos a darle la bienvenida y gracias por todo que se has hecho por nosotros. Gracias por tu paciencia, por tu amor. Por estar aquí, gracias, gracias, gracias. Por favor, podéis sentaros, podemos estar juntos. Venga. ¿Quieres alguna bebida? No he estado bebiendo. No, está bien. No tenemos mucho tiempo, no nos queda mucho tiempo y está bien para mí. Tú veo, solo tengo que hablar de una corta, corta y eso es lo que está va, va a venir me gusta, he vivido un par de años por delante así estoy trabajando en programas que empezarán en dos años y este es mi objetivo este es mi tema principal durante el día soy el primer mentor del del club de, de las buenas noches y para ser honesto hacer eh, durante en, mientras, me estuvimos haciendo el durante el cube, me quedé en casa eh, eh, me quedé en casa y empecé a tener malos hábitos. Empecé a ver la televisión, nunca tuve una televisión en toda mi vida. Y conseguí una y empecé a verla en mi, en mi computadora. Empecé a ver también Netflix y empecé a tener malos hábitos. Y fueron cada vez peor, cada vez estaba viendo más televisión y cosas cada vez peores. Y entonces me apunté al club de las buenas noches y el objetivo de ese club. Y Lindsay está aquí. Lindsay es la directora de este proyecto. Tenemos a las 10 de la noche, ponemos nuestra computadora, nuestro teléfono. No, no me, no, yo no confío en mí mismo, así que soy solo, si no soy con mi mujer. Rob Hoverty viene a mi casa, a mi habitación del hotel, y él llama a la puerta y dice: Dámelo. And es un poco grande, y digo: Vale y le doy mi ordenador, le doy mi teléfono y es exactamente a las 10 de la noche. Y entonces intento leer algo que tenga sentido, algo que sea, algo que sea profundo, un libro profundo por dos razones, una porque me gusta poner buenas semillas en mi mente y la segunda razón es que si tienes problemas en dormir, esos clásicos antiguos son maravillosos, en 10 minutos te hacen dormir, especialmente el libro de Word. Sí, por eso Lindsay, Lindsay lo ha incluido. Eh, eh, a las 10 en punto, eh, tomo un libro en papel y leo un poco, solo un poco, solo unos minutos, quizás 10 minutos, 5, 10. Y debido a que he estado haciendo esto hace ya 5 meses, cada noche a las 10 exactamente, mi teléfono se va y yo seguía mirando mi teléfono a las 2, a las 3 de la mañana y los primeros días me di cuenta que ten, tenía una pregunta en mi mente a las 11 de la noche. ¿Tus ¿Tú, tú, tú, ¿tú, uñas crecen rápido o más lento? Y dije, uh, estoy creciendo rápido. Y dije, uh, tenía una pregunta. Y dije, ¿dónde está mi teléfono? Que quiero ver la, la respuesta a esa pregunta. Y dije, es una pregunta tan estúpida y me di cuenta de que todo el tiempo estoy buscando... Cosas estúpidas en el teléfono. Así que dije, bueno, voy a averiguarlo. No, no voy a averiguar si mis si mis uñas crecen, pero siempre que di, siempre quería levantarme pronto. Las personas me, intervi, me, me, me me entrevistan y me dicen, tú hiciste, hiciste un retreto de tres años, hiciste meditaciones por 50 años, ¿a qué hora te levantas? Y yo decía, bueno, bueno. Yo, decía, yo evitaba la pregunta. Yo sé que John Benny y Tony se levantaban a las 2 o 30 o a las, y yo me levanto a las 8 o a las 9. Así que desde que me apunté al grupo de, de Good Night Club, de la Cruz de las Buenas Noches, he decidido que me despierto a las 6 de la mañana y cada mañana me despierto a las 6 de la mañana. Y como me voy a la cama cada día y como no estoy perdiendo mi tiempo en medio de la noche con información que, que no tiene ninguna importancia, Ahora a las 5 y 59 y me despierto, siempre. La alarma eh, no, está, no, está, no está tenida la enciendo. Eh, cuando me despierto la apago, pero no ha sonado. Y Rob golpe está golpeando a mi puerta y trae mi, 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 mi ordenador, pero trae mi, mi teléfono. Entonces me tomo un café, hago mi meditación, mi pequeña meditación sobre el libro que he leído la noche antes. Y entonces empiezo mi traducción. Empiezo a preparar para las clases en el 2025. Estoy trabajando ahora en el 2025. Y estoy trabajando con un libro de Jetson Kappa. Es su libro más difícil. Lo empecé hace 13 años. Y estoy, en, estoy a punto de terminar la mitad. Y es extremadamente profundo. Así que Nagarjuna hace 2000 años. Escribió un libro sobre sabiduría y hace 600 años después de eso, 600 años después de eso, Chandra Kirti escribió una explicación sobre el libro Sabiduría que se llamaba Entrando en el Camino Medio. Y en este caso, el, el, la palabra Middle Way, el Camino Medio, se refiere al libro Sabiduría. Así que escribió un comentario sobre eso y ese comentario fue perdido. El sánscrito fue perdido y fue tra traducido a, a, a tibetano y estoy trabajando en el tibetano. He estado trabajando en esto durante los 13 años y este año, Aisha Nguyen, Aisha Escofalos, ella y su equipo, su equipo de sánscrito, han encontrado el original en el original en sánscrito. Ha estado perdido cientos de años y ellos lo encontraron gracias a un equipo ¿no? con el que están trabajando y ellos encontraron el original de este libro y lo tenemos ahora y lo están lo están pasando, a, 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 lo están computerizando, y lo están haciendo realmente bien. Así que gracias a nos tenemos un equipo de sánscrito que está a, está pasando a, a ordenador estos, a computadora estos libros sánscritos y el equipo eh, que hemos tenido durante 20 años, pero nunca fue tan bueno como hasta ahora. Es un equipo de, de diferentes países, de dos países distintos, y me gusta utilizar el material que, no me gustaba utilizar el, el material que estaban utilizando porque no era muy bueno, pero ahora ahí se involucró y Anatol se involucró, y este nuevo manuscrito que ha sido, eh, que ha estado perdido durante cientos de años, lo, lo conseguí hace dos semanas y es perfecto. Cada palabra es perfecta. Encontré un solo, eh, un solo error que, que estaba hecho antes de ellos. Alguna persona hace cientos de años hizo un, tuvo un error y solo he encontrado un único menstrual. Y eso es increíble. Eso es, incre es maravilloso. Así que este es el libro sobre las ideas más profundas sobre la vacuidad y lo vamos a estar tratando una vez que terminemos los pasos del camino. Así que vamos a terminar los pasos del camino. Cuántos años llevamos? Pues 14 años de trabajo y lo vamos a terminar en diciembre en Kioto y entonces empezaremos las enseñanzas de vacuidad que nos tomarán cinco o seis años más, algo así. Así que tenemos ahora tenemos y estoy tradu lo tenemos y lo estoy traduciendo y me gustaría compartir con vosotros una idea sé que nos hemos quedado sin tiempo. Pero la sección en la que estoy trabajando ahora tiene que ver con la realidad falsa. Así que Ariana Gárgena ha habla de la realidad última y la realidad falsa. Y es muy, muy interesante. Es una, interesante, una discusión muy, muy interesante. El ejemplo es, siempre se llama como un. un, un tenemos un tenemos como un, una, una como una vasija y tenemos como una grieta y esta persona está intentando arreglar esa 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 grieta y ellos se dan cuenta de que tienen una tienen quizás en realidad una grieta en su ojo tienen como una raya en su ojo y entonces cada vez que miran cada vez que mira al lavabo o, 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 o esa o a esa vasija creen eh, que creen que hay una grieta, pero en realidad eso es lo que me pasa a mí con mi pelo. Eh, a veces creo que hay una grieta o creo que hay un pelo en, en mi lavabo y me dice, y hay otra persona que me mira y dice, ¿pero qué dices? Y digo, hay un pelo en el lavabo. Y dice, no, no hay ningún pelo en el lavabo. Hay el... Y entonces la persona me dice, quizás tu ojo tiene una raya o tiene un, un, un... entonces un rasguño. Entonces es una pregunta muy interesante. Entonces el pelo en el lavabo es lo que nosotros llamamos eh, la realidad falsa. Parece que hay un pelo en el lavabo. Lo llamamos la realidad falsa. Y la realidad última eh, involucra la idea de que no hay un pelo allí. Entonces hay una hermosa pregunta y os dejo con eso. Nagarjana dice, ¿cómo averiguamos esto? Eh, ¿quién, ¿Quién averiguó esto? Y dice, fue Buda. Y dices, ¿cómo? Buda significa el que sabe todo, el que, el que ellos saben todo. Los Budas saben todo. Dicen, bueno, ¿cómo saben? Llamamos Jinepa, Jinyepa. Y es el de las cosas. Y saben también cómo existen esas, esas cosas. Ellos saben la, la totalidad de las cosas del universo. Y también saben cómo existen estas cosas. Son dos conocimientos distintos. Así que dicen, ¿conocen ellos todas las cosas? Sí, eso es el significado de ser un Buda. Cuando ellos ven algo, es todo, son todas las cosas. Sí, son todas las cosas que existen. Sí. Entonces, ¿cómo lo saben? Porque existe, no existe. El pelo no existe, pero la ilusión del pelo existe. Pero cómo ven la ilusión del pelo? Ellos no tienen una, una brecha, una raya en su ojo, una herida. Conocen todas las cosas. Sí, Si saben, si saben cómo son todas las cosas en el universo. Sí. Si ellos no lo pueden ver, no existe. No. Entonces, ¿quién decide que es una que hay una realidad falsa? Porque ellos no pueden verlo. Es como el chico sentado al otro, la persona que tiene una raya en su ojo. ¿De qué estás haciendo? Estoy limpiando el pelo que hay. Y el chico dice, pero ¿qué pelo? ¿Qué cabello? Ese chico no puede ver el cabello. Así que, ¿cómo sabes que hay una realidad falsa? No puedes verla. Pero tú puedes ver a otra persona, sí. Esa es la respuesta. Esta es la gran respuesta. El Buda no puede ver el pelo pero puedes entender la confusión en la persona que lo está buscando, en la confusión del corazón de la persona. Y esa es una idea muy, muy profunda. Ellos imaginan que la persona está viendo un pelo porque ellos sienten la sensación de esa persona, porque el sentimiento sí que existe. Ellos sí que pueden sentir el corazón de otra persona. Entonces ellos dicen, debe haber una... Un, ellos pueden ver, un, dice, deben haber un pelo falso ahí. Los budas no pueden ver el pelo, pero ellos pueden ver la confusión en el corazón de la persona. Y es una idea muy profunda, porque esto está relacionado con los maestros. Ser un buen maestro. Tú tienes que ponerte en, la, en el corazón de tu estudiante y ver lo que eh, los está molestando que tú no puedes ver, porque no está ahí. ¿Sabes lo que, lo que quiero decir? Es una idea muy hermosa. Y eso es todo lo que tenía que decir. Vuelvo a ti. Muchas, muchas gracias, Gechela. Gracias por todos los proyectos que estás haciendo y que estás esperándonos a todos a para hacer. Muchas gracias. Esta es la celebración para los maestros. Quizás en el, pro en, en el futuro es una, una tradición más grande. Quiero decir, en la cu culturalmente. Des desarrollamos este hábito de honrar a nuestros maestros y ser muy muy agradecidos para a, por los maestros y por las enseñanzas que tenemos en nuestra vida. Así que al final quería invitar a todos a que vengan aquí. Por favor. Y gracias a, por todos si alguien quiere añadir algunas palabras, so sois eh, si queréis eh, enviar saludos a vuestros amigos, a vuestras familias. Siéntate, siéntate. Gracias, Geshela. Por mi lado, quiero decir muchas gracias y por favor quédate. Por favor, guíanos, inspirándonos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos que está haciendo esto posible. Gracias a toda, a toda la producción online. Gracias a los traductores. Gracias a todas las personas que nos ayudan. A, ponerlos, a revisar los postes, a enviarlos a todas partes. Muchas gracias a Gina. Ella me ayuda tanto con los contenidos online. Marina, Francisco, todos los, los que están ayudando en la producción. Gracias a Tim por, por para ayudarnos también en la producción de, de la producción de este show. Gracias a todos los maestros en nuestras vidas. Por favor, quedaros y seguir ayudándonos. Nos vemos el sábado. Venir a la... I'll de the mix nuts. Mm. Adios.